nosotros dentro de lo que hemos venido investigando y hemos venido tratando de mejorar en la parte de producción de carne, llegamos al Wagyu, porque es el cruzamiento que nos permite poder llegar a los mercados internacionales. Wagyu significa vaca en japonés, viene de Japón, hay 5 líneas diferentes. Se le dice Wagyu o se conoce como Wagyu en diferentes partes del mundo. Cuando la gente habla a veces o han escuchado ustedes de la carne Kobe, el Kobe beef sí viene de una de las líneas de Wagyu, pero esa carne solo se puede producir en Japón y es certificada en Japón de una sola área y de una línea específica. Los japoneses comenzaron a cruzar para lograr el marmoreo y tienen identificadas 5 familias de diferentes animales. Esas 5 familias tienen unas líneas específicas. Nosotros lo que queremos hacer en Colombia es comenzar a trabajar con EPDs, porque si nosotros no vamos mejorando la capacidad productiva de esta raza, no vamos a avanzar. Nosotros tenemos que comenzar a trabajar con EPDs. Estamos trabajando con toros australianos, con toros americanos de raza Wagyu. Nosotros vamos a hacer cruzamientos entre el Wagyu negro y el Wagyu rojo, porque a nosotros lo que nos interesa es producción. Entonces, como ganado puro, vamos a hacer mejoramiento genético y hay hoy día suficientes líneas para no tener una consanguinidad en el momento. Más adelante veremos qué puede suceder. Nosotros como asociación estamos trabajando para que la gente que entre en la producción de este ganado tenga una rentabilidad buena y sea competitiva con los ganados que hoy día existen en el país. Cuando nosotros hacemos cruzamientos y vamos a producir animales cruzados con Wagyu, la comercializadora Wagyu Prime les va a pagar un plus. Ese plus va a estar entre el 6 y el 10% más del peso al destete del animal. O sea que vamos a darle mejor rentabilidad al ganadero. Y en cuanto al puro, estamos calculando que nosotros podemos llegar a pagar 11 mil pesos el kilo de un animal finalizado, ¿cierto? Entonces, hoy día el precio de la carne en Colombia está entre los 4 mil y 5 mil pesos dependiendo la raza. En el Angus puede ser un poco más, puede subir a 5.500 un animal terminado. Con el Wagyu, buscando una línea de excelencia y de calidad, lógicamente cumpliendo con las características de terminado y marmoreo, como le indican los parámetros de las calidades de carne, podemos llegar a pagar un animal en pie en 11 mil pesos. Si nosotros hacemos cuentas en los pequeños campesinos en Cundinamarca y Boyacá que ordeñan normando, que generalmente una normanda está alrededor de los 12-13 litros y tiene un mayor cantidad de mano de obra para la producción de esos litros, nosotros lo que los invitamos es crucen con el Wagyu, ustedes inseminan sus vacas Wagyu o utilizan toros Wagyu sobre la vaca normanda, van a tener animales destetos dándole toda la leche sin ordeñar la normanda entre 220 y 230 kilos y esos animales alrededor de 6 mil pesos pues son animales de 1.300.000, 1.400.000 pesos. Sin gastos extras, ¿cierto? Sin gastos de personal para ordeñar. Entonces se vuelve más rentable producir destetos cruzados con Wagyu que la comercializadora Wagyu Prime los va a comprar. Entonces esa es una manera que vemos donde puede entrar esta nueva raza, donde pueden hacer cruzamientos y los ganaderos, pequeños ganaderos de Cundinamarca y Boyacá que hoy día ordeñan 10, 15, 20 vacas, pues va a ser mejor rentabilidad. Las carnes como se miden, por ejemplo, en el mercado americano, usted las mide entre Prime, Choice y Select. Prime es la que tiene mayor cantidad de grasa intramuscular. Esta raza permite transmitir esa característica a sus cruzamientos y en su raza pura. Entonces, lógicamente, le da un sabor espectacular y le da un sabor que usted al colocarle en la boca es una carne muy, muy suave. Y es una carne que tiene mucho sabor, por eso la consideran la mejor carne del mundo. Cuando usted ya va al Kobe Beef, cuando usted tiene una carne con un marmoreo tipo 8, 9, el top de los marmoreos, usted ve las láminas de carne, es más grasa que carne. Lógicamente esto va en gustos y estas son las carnes más costosas que hay en el mundo, pero lo que consume uno es una pequeña tira de carne que se coloca muy suavemente sobre un asador y eso es lo que se consume.
La gente que no conoce o no sabe, lógicamente la va a ver mucha gracia y mucha gente va a decir, no, a mí no me gusta. Pero pues eso va en los gustos, la grasa le da un sabor impresionante a la carne.